el viajecito anual que haces con tus amigas, etc. Los problemas más concretos a los que nos enfrentamos son: ¿quién va a ir a comprarlo? ¿Qué le vamos a comprar? Y lo más importante, las cuentas, porque al final siempre hay una que tiene que ir y pringar, comprar, y luego resulta que nunca consigue que las demás le devuelvan el dinero que le debían y tal cual. La solución: la aplicación Pink Moments. ¿Qué hace esta aplicación? Uno, organiza y gestiona. Las chicas pueden hacer botes en común, pueden hacer huchas y les lleva las cuentas, es decir, que te recuerda a quien todavía te debe el dinero. Dos, propone y recomienda productos pensados para ellas, para consumir en esos momentos de consumo en grupo. Y tres, recuerda tus Pink Moments, es decir, todas esas fechas especiales que tenemos te las recuerda con antelación para que te puedas organizar. Una pregunta importantísima que nos teníamos que hacer antes de desarrollar esto. ¿Existe realmente esta necesidad? Lo que hicimos para responder a esto fue idear una estrategia de marketing. Esta estrategia de marketing es una página que se llama plandechicas.com. ¿Qué es lo que queríamos? Queríamos crear comunidad, crear una imagen de marca, la prescripción y disminuir el riesgo de mercado. Es decir, testar a las chicas si realmente ellas necesitaban la aplicación. Empezamos con el blog en octubre del 2011 y en mayo del 2012 hicimos una versión mejorada de este blog, una página. A partir de entonces el crecimiento en audiencia y notoriedad fue exponencial, hasta tal punto que en las últimas 3 semanas, gracias a unas acciones de marketing, hemos conseguido 4.000 fans. Y no solo eso, sino que estamos en el punto de mira de medios de gran audiencia femenina como Telva.com, que nos seleccionó entre los 10 blogs emprendedores más importantes en España, y marcas como Bimba y Lola o Stradivarius se han interesado por la web para hacer acciones de co-branding. Otra cosa muy positiva que hemos conseguido gracias a esta estrategia de marketing y además inesperada es que marcas y proveedores han visto en la web un canal muy atractivo para llegar a su público femenino. A medida que iba creciendo el blog, al principio las marcas eran más locales y a medida que íbamos creciendo, las marcas eran cada vez más importantes, como el Hotel Intercontinental de Madrid, Sandro, Aristocracy, etc. Pues, ¿qué es lo que teníamos que hacer después? Ya tenemos la comunidad, sabemos que existe la necesidad, lanzamos Pink Moments en plan de chicas. ¿Cuál es nuestro target? Mujeres de 20 a 45 años, que hemos segmentado en 3 grupos, porque evidentemente una chica de 20 años no tiene las mismas necesidades ni está en las mismas circunstancias vitales que una mujer de 45. Tampoco se relaciona igual con sus amigas. Por eso esos 3 grupos. El mercado. Tenemos casi a 9 millones de mujeres de entre 20 a 45 años. Un 70% de ellas tiene un smartphone, hace una media de gasto anual de 60 euros solo si pensamos en los regalos de cumpleaños y hace un viaje de amigas al año para lo que gasta 200 euros. Este es el mercado global en España, solo en España. La competencia. Hemos detectado 3 grupos. Por un lado están las aplicaciones para finanzas, las aplicaciones para regalos y las webs de venta. Cada una de ellas cumple una función concreta: las cuentas, los listados de regalos y la venta pura. ¿Qué hace Plan de Chicas? Plan de Chicas consigue reunir... Pink Moments. ¿Qué hace Pink Moments? Consigue reunir los 3 puntos para dar solución a todo el problema. O sea, desde el principio hasta el final. El modelo de negocio. Lo hemos dividido en 2 porque, por un lado, está esa nueva línea de ingresos que se empezó a generar a través de la estrategia de marketing, que es por publicidad de marcas y proveedores que se quieren promocionar. Y la aplicación, que es una comisión por ventas, y no solo eso, sino que además vamos a dar la opción a las marcas de tener su propio escaparate dentro de la aplicación que ellas mismas podrán gestionar por el que pagarán un fijo. Esto, lo más importante sería cuáles son nuestras necesidades financieras. Sobre todo nuestros esfuerzos van dirigidos al personal y sobre todo al marketing, porque lo que necesitamos ahora es conseguir que muchas chicas se descarguen nuestra aplicación. Hemos empezado con una inversión de Business Angels de 30.000 euros y ahora necesitaríamos para el 2013, para cubrir nuestras expectativas, alrededor de unos 100.000 euros. El equipo. Está Maite Gorordo, Jonander y yo. Jonander Romero y yo. Y cubrimos marketing y gestión, contenido y ventas y programación, desarrollo e inversión.
para terminar, voy a contar una anécdota personal para que todos entendáis por qué necesitamos la aplicación Plan de 5 Moments. Hace unos meses, mi amiga Marta dio a luz. Y todas sabíamos que iba a dar a luz. Pero de repente te despiertas una mañana y te llega al móvil la foto del recién nacido. Ya he nacido, estoy muy bien, ya podéis venir al hospital. Total, que vas al hospital, pero claro, tú no puedes ir con las manos vacías. Siempre llevas un regalito, un tal. ¿Qué pasa? Que no tienes tiempo para organizarte. De las 6 que éramos, pues 3 le llevaron bombones y flores. Y 2 de nosotras conmigo, yo me encargué de comprar un regalo entre las 3. Resultado, mi amiga Marta se vio en la habitación del hospital llena de bombones que no se comió, de flores que evidentemente se iban pudriendo y había que tirar, y con nuestro regalo que no le sirvió para nada porque además ya se lo había regalado. ¿Qué hubiera pasado si nosotros llegamos a tener la aplicación Pink Moments? Cuando Marta va a salir de cuentas, Pink Moments nos recuerda, chicas, Marta va a salir de cuentas. ¿Qué hubiera pasado? Tenemos tiempo para organizarnos, creamos un bote. La aplicación nos recuerda el producto que Marta ha fichado en Plan de Chicas, es decir, que le vamos a regalar exactamente lo que ella quiere tener. Perdón, estoy en Plan de Chicas y es Pink Moments. Y lo más importante, la aplicación Pink Moments nos lleva a las cuentas, es decir, que los 25 euros que todavía no me han pagado de aquel regalo que yo adelanté, ahora mismo los tendría en el bolsillo. Y eso es todo. Muchas gracias.